Hola, colectivo de lectores en el desierto de México presenta la lectura El Resucitado, extraído de la colección titulada Tradiciones Peruanas del escritor Ricardo Palma, que es considerado Patrimonio Cultural de la Nación del Perú. Quien voz de Teresa Clotilde Ojeda Sánchez desde Lima celebremos nuestra tradición de respeto a la muerte que lo disfruten si es que pueden El resucitado crónica de la época del trigésimo segundo Virrey. A principios del actual siglo, se refiere al siglo XVIII, existía en la recolección de los descalzos un otogenario de austera virtud y que vestía el hábito de hermano lego. El pueblo, que amaba mucho al humilde monje, conocíalo solo con el nombre de el resucitado. Y he, y he aquí la auténtica y sencilla tradición que sobre él ha llegado hasta nosotros. Capítulo 1. En el año de los tres siete, número apocalíptico y famoso por la importancia de los sucesos que se realizaron en América, presentóse un día en el hospital de San Andrés un hombre que frizaba en los 40 agostos, pidiendo ser... Medicinado en el Santo Asilo. Desde el primer momento, los médicos opinaron que la dolencia era mortal y le previnieron que alistase el bagaje para pasar a mundo mejor. Sin inmutarse, oyó nuestro individuo el fatal dictamen y después de recibir los auxilios espirituales o de tener el práctico a bordo, como decía un marino, llamó a Gil económico economo del hospital y díjolo sobre poco más o menos hace 15 años que vine de España donde no dejo deudos pues soy un pobre expósito mi existencia en Indias ha sido la del que honradamente busque el pan por medio del trabajo pero con tan aviesa fortuna, que todo mi caudal, fruto de mil privaciones y fatigas, apenas pasa de cien onzas de oro, que encontrará a vuestra merced en un cincho que llevo al cuerpo. Si como creen los físicos y yo con ellos, su divina majestad es servida, llamadme a su presencia, lego a vuestra merced mi dinero para que lo gocen, pidiendo únicamente que vista mi cadáver con una buena mortaja del seráfico Padre San Francisco y pague algunas misas en sufragio de mi alma pecadora. Don Gil juró por todos los santos del calendario cumplir religiosamente con los deseos del moribundo y que no solo tendría mortaja y misas, sino un decente funeral. Consolado así el enfermo, pensó que lo mejor que le quedaba por hacer era morirse cuanto antes. Y aquella misma noche empezaron a enfriársele las extremidades. Y a las cinco de la madrugada era alma de la otra vida. Inmediatamente pasaron las peluconas al bolsillo del economo, que era un, avare, era un avaro más ruin que la encarnación de la avaricia. Hasta su nombre revela lo menguado del sujeto: Gilpas. No es posible ser más tacaño de letras ni gastar menos tinta para una firma. Por entonces no existía en Lima el cementerio general, que como es sabido se inauguró el martes 31 de mayo de 1808. Y aquí es curioso consignar que el primer cadáver que se sepultó en nuestra necrópolis al día siguiente fue de un pobre de solemnidad llamado Matías y Zurriaga, quien cayéndose de un andamio sobre el cual trabajaba como albañil, se hizo tortilla en el atrio mismo del cementerio. Los difuntos se enterraban en un corralón o campo santo que tenía cada hospital o en las bóvedas de las iglesias con no poco peligro de la salubridad pública. Nuestro Don Gil reflexionó que el finado le había pedido muchas gollerías, que podía entrar en la fosa común sin arpejes, responsos ni sufragios, y que, en cuanto a ropaje, bien habiado iba con el reído pantalón y la mugrienta camisa con que lo, habían, con que lo había sorprendido a la flaca. En el hoyo no es como en el mundo, filosofaba Gilpas, donde nos pagamos de exterioridades y apariencias y muchos hacen papel por la tela del vestido. Va y una pechuga la del difunto. No seré yo en mis días quien halague su vanidad, gastando los cuatro pesos que importa la jerga franciscana. Querer lujo hasta para pudrir tierra. Hace ah, visto presunción de la laya. Milagro no le vino en antojo que le enterrase con guantes de gamuza, botas de campana y gorguera de encaje. Vaya el agujero como está el muy bellaco y déjame que no lo mande en el traje que usaba el padre Adán antes de la golosina. Y dos negros esclavos del hospital cogieron el cadáver y lo transportaron al corralón que servía de cementerio. Dejemos por un rato en reposo al muerto. Y mientras el chapurero abre un lasaje, fumemos un cigarrillo charlando sobre el gobierno y la política de aquellos tiempos. Capítulo 2 el excelentísimo señor Don Manuel Guirior, natural de Navarra y de la familia de San Francisco Javier, caballero de la Orden de San Juan, teniente general de la Real Almada, gentil hombre de cámara y marqués de Guirior, hallábase como virrey en el nuevo reino de Granada, donde había contraído matrimonio con doña María Ventura, joven bogotana. Cuando fue promovido por Carlos III al gobierno del Perú, guirió acompañado de su esposa, llegó a Lima de incógnito el 17 de julio de 1776 como sucesor de Amat. Su recibimiento público se verificó con mucha pompa el 3 de diciembre, es decir, a los cuatro meses de haberse hecho cargo del gobierno. La sagacidad de su carácter y sus buenas dotes administrativas le conquistaron en breve el aprecio general. Atendió mucho a la conversión de infieles y aún fundó en Chachamayo colonias y fortalezas que posteriormente fueron destruidas por los salvajes. En Lima estableció el alumbrado público con pequeño gravamen de los vecinos. Y fue el primer virrey que hizo publicar bandos contra el diluvio llamado Juego de Carnavales. Verdad es que entonces, como ahora, bandos tales fueron letra muerta. Girior fue el único entre los virreyes que cedió a los hospitales los 10 pesos que para sorbetes y pastas estaban asignados por Real Cédula a Su Excelencia. Siempre que honraba con su presencia una función de teatro. En su época se erigió el Virreinato de Buenos Aires y quedó determinada la demarcación de límites del Perú, según el Tratado de 1777 entre España y Portugal, tratado que después nos ha traído algunas desazones con el Brasil y el Ecuador. En el mismo ciego año de los tres siete, nos envió la corte al consejero de Indias, don José de Areche, con el título de superintendente y visitador general de la Real Hacienda, y revestido de facultades omnímodas tales que hacían casi irrisoria la autoridad del virrey. La verdadera misión del enviado, Regio. Era la de exprimir la naranja hasta dejarla sin jugo. Areche elevó la contribución de indígenas a un millón de pesos. Creó la junta de diezmos. Los estancos y alcabalas dieron pingües rendimientos. Abrumó de impuestos y socaliñas a los comerciantes y mineros. Y tanto ajustó la cuerda que, en Huaraz, Lambayeque, Huánuco, Pasco, Coacabelica, Moquegua y otros lugares estallaron serios desórdenes en los que hubo corregidores, alcabaleros y empleados reales ajusticiados por el pueblo. La excitación era tan grande, dice Lorente, que en Arequipa los muchachos de una escuela Dieron muerte a uno de sus camaradas, que en sus juegos había hecho el papel de aduanero. Y en el llano de Santa Marta, dos mil arequipeños osaron, aunque con mal éxito, presentar batalla a las milicias reales. En el Cusco se descubrió muy oportunamente una vasta Conspiración encabezada por don Lorenzo Farfán y un indio cacique, los que, aprendidos, terminaron su existencia en el cadalso. Girior se esforzó en convencer al superintendente de que iba por mal camino y que era mayúsculo el descontento, y que con el rigorismo de sus medidas, no lograría establecer los nuevos impuestos, sino crear el peligro de que el país en masa recurriese a la protesta armada. Previsión que dos años más tarde y bajo otro virrey vino a justificar la sangrienta rebelión de Tupajamaru. Pero Areche pensaba que el rey lo, enviado, lo había enviado al Perú para que, sin pararse en barras, Enrique sí es el real tesoro a expensas de la tierra conquistada, y que los peruanos eran siervos, cuyo sudor, convertido en oro, debía pasar a las arcas de Carlos III. Por lo tanto, informó el soberano que guirior lo embarazaba para escrimar el país y que nombrase otro virrey, pues su excelencia, maldito si sí servía para lobo rapaz y carnicero. Después de cuatro años de gobierno y sin la más leve fórmula de cortesía, se vio destituido Don Manuel Guirior, trigésimo segundo virrey del Perú, y llamado a Madrid, donde murió pocos meses después de su llegada. Vivió una vida bien vivida, así en el juicio de residencia como en el secreto que se le siguió, salió victorioso el virrey. Y fue castigado a Areche severamente. Capítulo tercero. En tanto que el sepulturero abría la zanja, una brisa fresca y retozona oreaba el rostro del muerto, quien ciertamente no debía estarlo en regla, pues sus músculos empezaron a agitarse débilmente. Abrió los ojos. Y al fin, por uno de esos maravillosos instintos del organismo humano, hízose cargo de su situación. Un par de minutos que hubiera tardado nuestro español en volver de su paroxismo o catalepsia y las paladas de tierra no le habrían dejado campo para rebullirse y protestar. Distraído el sepulterero, con su lúgubre y habitual faena, no observó la resurrección que se estaba verificando, hasta que el muerto se puso sobre sus puntales y empezó a marchar en dirección a la puerta. El búho del cementerio cayó accidentado, realizándose casi al pie de la letra aquello que canta la copra. El vivo se cayó muerto y el muerto partió a correr. Encontrábase don Gil en la sala de San Ignacio vigilando que los topiqueros no hiciesen mucho gasto de azúcar para endulzar las tisanas, cuando una mano se posó familiarmente en su hombro. Y oyó una voz cavernosa que le dijo: Avariento, ¿dónde está mi mortaja? Volvióse volvió, atemorizado Don Gil. ¿Sea el espanto de ver un resucitado de tan extraño pelaje? ¿O sea que la voz de la conciencia hubiese hablado en él muy alto? Es el hecho que el infeliz perdió desde ese instante la razón. Su sacrílega tavaricia tuvo la locura por castigo. En cuanto al español, quince días más tarde salía del hospital completamente restablecido y después de repartir en limosnas las peluconas causa de la desventura de Don Gil. Tomó el hábito de lego en el convento de los padres descalzos y personas respetables que lo conocieron y trataron nos afirman que alcanzó a morir en olor de santidad allá por los años de 1812. Muchas gracias por su atención. Vuestra amiga Teresa Clotilde Ojeda Sánchez. Se despide con un fuerte abrazo desde Lima, Perú. Amigos, les recomiendo continuar conectándose a la página del colectivo Lectores en el Desierto, pues se va a continuar con las lecturas hasta el primero de noviembre. Hasta pronto.